En el Golfo de Guayaquil, desde hace algunos meses el acuabús escolar lleva a los niños de las comunas Punta de Piedra y Tres Ratones a sus escuelas. Se trata de una alternativa para algunas familias que a través de una moneda social creada con plástico reciclado puede bajar el costo del pasaje diario que asciende a $2. Pero este proyecto tiene un trasfondo más grande. Hace más de 6 años, la organización sin fines de lucro llamada The Social Project Foundation empezó a enseñar sobre reciclaje a las comunidades del Golfo, para así limpiar de la contaminación los manglares. De esta manera nacieron los Guardianes del Manglar, una red de cangrejeros y recicladores quienes junto a sus familias recogen, limpian y clasifican el plástico para luego intercambiarlo por alimentos y diferentes productos en un punto llamado Ecotrueque. Ya como fundación empieza a crear proyectos de una economía circular. Esa economía circular más o menos se transfiere en esto, se convierte en una moneda plástica. Esta moneda valorizada se podría decir que vale 50 centavos o vale 1 kilo de plástico. Entonces, es un poco para darle valor y crear esta economía en la comunidad. Entonces, yo vengo con el plástico, hago la clasificación de plástico, ya la separé, y voy a una tienda, que es un local que se llama Ecotrueque, que esto lo apoya la empresa Bolonia. Con ellos lo que hace es que se intercambia el plástico por esta moneda. Y esta moneda te permite después intercambiarla en emprendimientos locales. O sea, se creó una economía circular, una economía local en la que el plástico es la moneda. Es durante las vedas de cangrejo que este proyecto social se convierte en un gran aporte para las familias. Además, también se han generado otros proyectos como huertos y la recolección de semillas de mangle, las cuales sirven luego para reforestación. Los pescadores de la zona se aliaron a este proyecto puesto que ellos también se ven afectados por la contaminación. El trayecto es un poco dificultoso, traer su producto y traer el producto del reciclaje, limpiando las áreas del ecosistema, para que el cangrejo no muera, porque el plástico prácticamente es un veneno. Lo que genera aquí el plástico para nosotros es benéfico, porque limpia nuestras áreas de trabajo y así nosotros ayudamos con el medio ambiente. Ya. Y nosotros aquí procesamos el plástico aquí en la comuna Punta de Piedra. Ya le quitamos lo que es etiquetas, tapas de todas las botellas que se reciclan y el material se va a Guayaquil. Y aunque este proyecto está ayudando a las comunidades, el conflicto interno en el país ha vuelto más difícil la labor. Las familias han quedado sin ingresos porque no pueden vender los cangrejos y la pesca que recolectan. Están a la espera de que la paz regrese.